Buenos días, soy Claudio Ochoa Huerta y esto es Latinos Diario, completamente en vivo en este viernes 24 de marzo, viernes finalmente. Comenzamos con la información: seis meses después de la revelación del hackeo a la Secretaría de la Defensa Nacional por parte del grupo Guacamaya, el gobierno ahora salió con la novedad de que los documentos son falsos. En septiembre de 2022, revelamos aquí en Latinos que este grupo de hackers. Extrajo 6 terabytes de información, 6 terabytes de información, comunicaciones, tarjetas informativas, miles de correos electrónicos. Y entonces en un comunicado, Presidencia dijo que los documentos carecen de legalidad y que pudieron ser alterados, es decir, no los considera oficiales. Presidencia dice que quedaron expuestos y que cualquier persona pudo alterarlos o fabricarlos para afectar la imagen de la Secretaría de la Defensa Nacional. ¿Por qué se da esta respuesta y hasta ahora? Porque en la mañanera de este jueves le preguntaron al presidente López Obrador otra vez sobre un tema del que no ha podido salirse, lo han arrinconado todas las veces que le preguntan, el presidente no haya para dónde hacerse. ¿Ese tema cuál es? la estructura secreta de la SEDENA para espiar a activistas y a periodistas durante su gobierno, como han exhibido distintos trabajos periodísticos. El presidente no tiene a dónde hacerse ante eso. Entonces, cuando le preguntaron sobre eso en la mañanera del jueves, dijo que habría más detalles al respecto. Y esos más detalles fueron ese comunicado. En el comunicado, donde también niegan el espionaje y más bien lo justifican como trabajos de inteligencia. Dicen que las instituciones intervienen en comunicaciones privadas solamente con la autorización previa de un juez. Así, este tema sobre el hackeo, sobre el espionaje. Ya que estamos hablando ahorita del presidente, recibió en Palacio Nacional a Larry Fink, él es el director general del Fondo de Inversión estadounidense BlackRock, el fondo de inversión más importante del mundo. El año pasado, también tuvieron una encerrona. La reunión de este jueves, entonces, la segunda. Continúan las críticas al gobierno del presidente López Obrador desde Washington. El secretario de Estado, Anthony Blinken, expresó ahora preocupación por el trato que reciben empresas estadounidenses acá en México, particularmente la minera Vulcan Materials, que denunció que militares mexicanos entraron a sus instalaciones en Quintana Roo. Durante una comparecencia en la Cámara de Representantes, el congresista republicano, Jerry Carl, Preguntó por la incautación ilegal de estas instalaciones de la minera cerca de Playa del Carmen y que también ha sido tema a lo largo de los días en la mañanera. Pidió al gobierno de Joe Biden tener una postura más fuerte para defender a las empresas locales. Blinken afirmó que eventos como este podrían afectar las inversiones estadounidenses en México. Qué semanita de declaraciones de Estados Unidos a México y también hay que decir de aquí para allá de vuelta. Las autoridades en Estados Unidos respondieron que en repetidas ocasiones han mostrado su preocupación ante el presidente López Obrador por estos tratos. Específicamente, quien ha mostrado preocupación y lo dijo así es Anthony Blinken. We've had our, our our team on the ground as well as from back here in D.C. very actively engaged uh, on this. Uh, the potential for a case like this to have a chilling effect on further investment or engagement by our companies as they see what's happening right. is should be a real concern to the federal government in Mexico. Otro caso de cobro de moches en esta administración. Renunció el encargado de despacho de la Dirección Ejecutiva de Recursos Materiales del Instituto para devolverle al pueblo lo robado. Hasta parece una mala broma. Se trata de José Ángel Ansúrez Galicia. Esto ocurrió apenas este jueves, un día después de que nuestro compañero Carlos Rodríguez de Mola reveló en su columna del Universal que 15 trabajadores del organismo denunciaron que les pidieron 30% de su salario. Esto a cambio de dejarlos trabajar en el gobierno. El INDEP reaccionó, reprobó este caso. El director general Ernesto Prieto Ortega pidió actuar de acuerdo con la normativa. Según los testimonios, en estos cobros no solo habría participado Ansúrez Galicia, sino también su esposa, y eso que ella ni trabajaba en el instituto. El instituto para devolverle al pueblo lo robado le pide a los trabajadores parte de su dinero. Muy morenista el asunto. Avanza la elección de los cuatro nuevos consejeros y consejeras del Instituto Nacional Electoral. La Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados y el Tribunal Electoral lograron un acuerdo después de una reunión de más de tres horas. Legisladores dijeron que van a acatar el fallo que ordena elegir a una mujer presidenta del INE para un periodo de nueve años en sustitución de Lorenzo Córdoba. El presidente de la Junta de Coordinación Política, el morenista Ignacio Mier, primero se había negado y ahora dijo que lo hacían por convicción. Al comité técnico que garantice que la cuarta quinteta sea integrada exclusivamente por el género femenino y quien presida por primera vez el Instituto Nacional Electoral por los próximos nueve años sea una mujer. Después de escuchar al a los integrantes del, del Tribunal Federal Electoral, a sus magistradas y magistrados, confirmamos esa convicción. En el Senado también hay presiones, ahí traen, traen pendiente el nombramiento de los dos comisionados del Instituto Nacional de Transparencia. Justo la presidenta del INAI, Blanca Lilia Ibarra, hizo un... Duro un serio y un muy aplaudido pronunciamiento ante el Pleno de la Cámara Alta al presentar el informe anual de labores 2022. El discurso fue reconocidísimo. Ella le urgió a los senadores nombrar a los comisionados faltantes para que el instituto no quede sin sesionar. A partir del viernes 31, el INAI quedará con cuatro de sus siete comisionados. Necesitan un mínimo de cinco, eso marca la ley para que pueda operar, para que sean válidas las sesiones. Al respecto, un juez federal le exigió al Senado que en tres días designe a las personas faltantes que debieron nombrarse desde abril del año pasado. ¿Qué ha estado esperando el Senado para un tema tan importante? Pues andan en otras cosas, pero no en esto. Ya en su informe de labores, la comisionada presidenta del INAE destacó que en 2022. Recibieron más de 20 mil medios de impugnación en materia de acceso a la información. Esto es casi 17% más que en 2021. También defendió al instituto como una herramienta clave en el combate a la corrupción porque garantiza el acceso a la información pública. Y puso varios ejemplos. Yo a lo largo de estos días le he estado mencionando, pero los que ella mencionó, que se han sabido gracias al trabajo de periodistas y del INAI, datos sobre los 43 normalistas de Ayotzinapa. El desvío millonario de recursos en la denominada estafa maestra de Peña Nieto. La Casa Blanca, también de Peña Nieto. La red de sobornos de Odebrecht, también de Peña Nieto. La corrupción en Segalmex, pero es allá en este gobierno lópez obradorista y que, dicho sea de paso, es mucho más grande que la estafa maestra del gobierno de Peña Nieto. Hacemos un respetuoso llamado a no imposibilitar sus tareas, pues sin quórum para sesionar no tendremos las facultades para impedir que se niegue el derecho a saber de la ciudadanía, ni podremos protegerle si se vulneran sus datos personales. El Instituto no trabaja para los poderes del Estado, trabaja para la gente y fortalece sus capacidades para defenderse. Cuando el INAI avanza, la democracia se fortalece. No hay democracia que pueda vivir sin transparencia. La presidenta de la Suprema Corte de Justicia, la ministra Norma Piña, lamentó el desconocimiento generalizado sobre la Constitución y las leyes señaló que es importante conocerlas porque dijo son el medio para impedir las arbitrariedades del poder esto durante la presentación del nuevo director general del canal del poder judicial de la federación Ernesto Velázquez Briceño la ministra dijo que la corte tiene la obligación de aportar toda la información sin sesgos ideológicos la ministra Norma Piña también destacó la importancia de que el poder judicial difunda esta información que genera y que resguarda. ¿Un mensaje oculto? ¿Un mensaje abierto? Ahí lo que emitió la Suprema Corte de Justicia. El PRI está en una crisis dentro de su crisis. Tras la salida de Miguel Ángel Osorio Chong de la coordinación en el Senado, podría venir una mayor desbandada de legisladores afines al exsecretario de Gobernación. La llegada de Manuel Añorbe como nuevo coordinador no convence a muchos más por su cercanía con el líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Alito. Claudia Ruiz Macier, novia Mayorga y Erubiel Ávila valoran su permanencia en el grupo parlamentario, aunque esto y ahorita lo vamos a platicar también más a fondo es complicado irse del PRI. Todos ellos acusaron que la remoción de Osorio Chong fue ilegal. Mayorga dijo que vino directamente del Comité Nacional. Eruviel Ávila expresó su total respaldo a Osorio Chong. Incluso este jueves se la pasó en su oficina, no estuvo en el Pleno. <coughs> Perdón, otros legisladores priistas como Silvana Beltrones, Beatriz Paredes y Mario Zamora prefirieron hacer un llamado a fortalecer la Alianza Va por México, mientras que el nuevo coordinador de la bancada en el Senado, Manuel Añorbe, aseguró que el PRI mantendrá su postura como contrapeso de Morena. Estas son las palabras de algunas senadoras. Es algo que estamos valorando eh, los cuatro senadores. Eh, que no avalamos la sesión eh, pues, ilegítima, ilegal que se dio ayer, ni las formas en las que se dio. El tema eh, es Alejandro Márquez. ¿Ese es el tema? Okay. Es una cuestión política. Hay quienes tienen una visión, hay quienes tienen otra visión, pero en este caso, eh, el grupo parlamentario, un número importante de sus integrantes, optaron por. Un relevo sin el desmerecimiento de la actividad positiva que desarrolló el coordinador Osorio. Es obligada y necesaria la, la plática y las expresiones de todos los que pensamos distintos de todo grupo parlamentario. ¿Qué dijeron en los otros partidos en el Senado? Yulen Rementería del PAN y Clemente Castañeda de Movimiento Ciudadano. Pidieron al nuevo coordinador del PRI, Manuel Añorbe, no fracturar al bloque de contención por su cercanía con Alejandro Moreno, con Alito. Añorbe respondió, Añorbe que por cierto fue muy apapachado por el resto de los partidos políticos, incluso por Morena, Ricardo Monreal le andaba dando unos abrazos ahí efusivos, etc. Bueno, dijeron que este bloque de contención conformado por PAN, PRI y PRD, además de Movimiento Ciudadano y el Grupo Plural, Está firme, eso es lo que, dijo, lo que dijo Manuel Añorbe como nuevo coordinador de los senadores del de PRI. Ya hay guiños por todos lados. El coordinador del Partido Verde, Manuel Velasco, aprovechó para abrirle las puertas de su partido a Miguel Ángel Osorio Chong y al resto de los Priistas, las Priistas, inconformes con estos cambios. Esto es parte de lo que se ha dicho allá en el Senado. Confío en que eh, Manuel Aymerich mantenga la posición política que ha mantenido el PRI en la mayoría de los temas, que el bloque de contención eh, no se resquebraje, al contrario, que siga fortalecido. Alguien me preguntaba si creíamos que esto pudiera poner en riesgo el bloque. Yo la, mi respuesta es categóricamente no. Siempre lo hemos hecho de manera permanente y por supuesto que quien se quiera sumar a nuestro a nuestra fracción tiene las puertas abiertas. Manolo Jiménez solicitó su registro como candidato al gobierno de Coahuila. Él encabeza la coalición Alianza Ciudadana por la Seguridad, así se llama allá, está integrada por PRIPAN, PRD. Acudió a las oficinas del Instituto Electoral del Estado, estaba arropado por dirigentes estatales, además de diputados locales y federales, también por precandidatos a diputaciones. En un mensaje Jiménez agradeció el apoyo, dijo que Morena no ganará en Coahuila. Todo está listo para el bombardeo de nubes en el Valle de México para tratar de combatir la sequía. Estará a cargo de la Secretaría de la Defensa Nacional en coordinación con la Conagua. Comenzará la próxima semana sobre la zona de El Kutzamala. El bombardeo de nubes es pues, un proceso químico que estimula la humedad y eso provoca la lluvia. Claudia Sheinbaum, la jefa de gobierno de la Ciudad de México, no tiene certeza si funcionará en esta zona pero dijo que ha dado buenos resultados en otros estados para enfrentar, para enfrentar la temporada de esteaje, las sequías. El director de la Conagua, Germán Arturo Martínez Antoyo, alertó que las presas que conforman el sistema Cutzamala están en condiciones muy críticas y hasta este jueves 23 el almacenamiento es de 47%. Así es como están en su capacidad. Estas son las palabras de la jefa de gobierno. La solicitud que nosotros hicimos es que se hiciera para la zona del, de las presas del Cutsamala. Ellos van a iniciar, parece, la próxima semana el bombardeo ¿El de bombardeo? nubes y va a prolongarse hasta varios meses. Pues ha tenido resultados en otros lados, vamos a ver, aquí depende mucho de la humedad del ambiente. Le decía que en el Senado las cosas con el PRI están complicadas por esta salida de Miguel Ángel Osorio Chong en la coordinación de la bancada y está en la línea telefónica de Latinos Diario. Le agradezco mucho por estos minutos la senadora Nubia Mayorga. Ella es una de las inconformes. La escuchábamos ahorita en el noticiero presentando la nota junto con Claudia Ruiz y Erubiel Ávila. Son parte del grupo que respalda a Miguel Ángel Osorio Chong. Senadora, muchas gracias por tomarnos la llamada. ¿Cómo está? Buen día. Muy buenos días. Te agradezco la llamada, Claudio. Un saludo a todos. Gracias. ¿Ya decidió si se queda en la bancada del PRI si se va porque entiendo además que los estatutos dicen que salir de la bancada podría ser motivo de expulsión, lo que complica las cosas? ¿Qué ha decidido Nubia Mayorga? Estamos analizando, en mi caso lo estoy analizando muy detenidamente uh -huh. en mi carrera política de más de 30 años, nunca tomo una decisión con el hígado. Siempre pienso eh, con la cabeza uh -huh. y tomando una decisión para lo que fui senadora, para el bien del país, que eso es lo que me interesa, para el bien de los hidalguenses, uh -huh. como las entrevistas que he tenido en el estado de Hidalgo. Sí. Y lo que te puedo decir, sí, sí, estoy inconforme porque se violó el reglamento del Senado que no está en los estatutos del partido. Y si hacemos historia, todo esto empezó cuando se modificaron los estatutos en donde la dirigencia tiene que firmar hasta para tener un regidor sí. y de ahí para arriba. Entonces, no vamos a hacer... Eh, yo no soy una senadora que nada más levante la mano cuando ellos tienen tratos en oscurito. Es un partido, el PRI, el que se ha convertido en un secuestro del mismo partido. Y entonces estaremos... En mi caso, estaría tomando la mejor decisión. Me queda claro lo que dicen los estatutos, pero uh -huh. también hay vías legales. Sí. Entonces, eh, se tomará la mejor decisión. Y te quiero decir que hay mucha gente inconforme, muchos militantes que hablan, en mi caso, del Estado de Hidalgo, uh -huh. apoyando estas posturas y, sobre todo, el cómo hacen las cosas. Ese sí. es el tema. Hidalgo, además, sí, sí, además, un, un bastión. PRIista, se podría considerar. Fue un bastión PRIista y perdimos de la, mejor, de la peor forma sí. eh, para la gubernatura. Ajá. Pero bueno, eh, también este, el partido ha dado mucho por muchos años y lo único que están haciendo es destruirlo, sí. es entregarlo a intereses que todo les está fallando. Han perdido muchas gubernaturas quienes lo dirigen sí. y el tema más importante es el enojo, el enojo que hubo del INE en cual no aprueba y no autorizó legalmente el que se extiende de acuerdo a los estatutos del PRI eh, o al Consejo Político Nacional el que llegue hasta 2024 sí que en otras palabras senadora que Alito alargue su mandato pues prácticamente lo que ese usted, es el tema eso es lo que, lo que dice oiga a ver ya habló usted con el nuevo coordinador con Manuel Añorbe no no he hablado con él el día de ayer estuve en el Senado, pero no no pude hablar con él. Uh -huh. Ya tendremos alguna plática. Sí. Este, Desde luego que, que esto no es de un pleito. Todo es cí cívicamente, como sí, sí. debe de ser un ciudadano, un político a la altura. Uh -huh. y, y eso es lo que siempre me ha representado sí. a mí como política. Uh -huh. Ser una uh -huh. política a la altura y pensar siempre con la cabeza, no con el hígado como quisieran. Sí que actuáramos. Añorbe dice que no hay fractura en el PRI. ¿Usted coincide con eso? Claro que sí la hay. Sí la hay, sí hay fractura. Claro que sí la hay. Esa... Para la muestra de lo que pasó sí. en la semana uh -huh. y por presiones y cada uno de mis compañeros senadores, pues tiene su, su carrera po política en cada uno de, los, de sus estados. Sí. Y simplemente llegó Alejandro Moreno a una oficina de un senador del PRI. ¿A qué? antes de que fuera la reunión, hablar con ellos o apoyan a Ñorbe o no hay nada en sus estados. ¿Ah, así fue? de plano? Sí, claro, ese uh -huh. es el tema. ¿A qué senador fue? Ya si nos va a contar, cuéntenos bien mejor. <laughs> fue a la del coordinador hoy. Ajá. Este, yo siempre he sido muy clara y muy directa y todo el mundo me conoce en ese sentido. Sí. Y bueno, pues así fueron las cosas. Pero Entonces, cuando me dice que fue a la del coordinador, ¿a quién se refiere? desde ah, luego. Ya, o sea, fue a la, a, a la oficina. Del hoy Alito. coordinador. Ya, del hoy coordinador. Oiga, a ver, usted me dice que entonces sí hay una fractura en el PRI. Pues entonces. Desde luego que hay mucha inconformidad. Sí, entonces esta de, fractura, de senadora, de la militancia pone en riesgo las elecciones que son en tres meses en dos estados que el PRI todavía conserva. Desde luego que sí, eso fue lo que pedimos. que ¿Por qué querían hacer modificaciones y cambios? En medio de una elección que tenemos tan importante de Estado de México y de Coahuila, pero no les interesa. Son sus intereses por, lo, por la resolución que tiene que dar el trife. Esa es la realidad. Sí. ¿Por qué Alito impulsa este relevo en este momento entonces? ¿Qué interés hay detrás? Por el enojo. El enojo que tuvo de Miguel Ángel Osorio y de Claudia Ruiz sí. de enviar una controversia al INE de que el periodo lo termine uh -huh. en agosto de este año y no lo amplíe sí. como lo hizo violando los estatutos y violando la forma en que se realizó la reunión por Zoom sí. del Consejo Político Nacional. Nubia Mayorga, ya hablamos del PRI, ahora hablemos del bloque de contención porque hasta los otros partidos cosa que es eh, en otros tiempos hubiera sido inimaginable otros partidos defendiendo al PRI. Eh, pero Nubia Mayorga ve en riesgo el bloque de contención, este que ha formulado el PRI, el PAN, el PRD, Movimiento Ciudadano, el Grupo Plural, en contra de Morena, con la llegada de Manuel Añorbe? El bloque de contención tenemos que recordar que lo hicimos nosotros. Uh -huh. Y de ahí salió, va por México. Sí. Este, el bloque de contención fue precisamente para las mejores decisiones para los mexicanos y, en mi caso, para los hidalguenses. Sí. Entonces, yo no creo que esté en riesgo el bloque de contención para nada. Sí. Eh, siempre actuamos por las mejores decisiones. Y si hay una decisión que envíe quien es hoy el Ejecutivo y una decisión buena, también así la tomamos una buena decisión por el bien de México. No estamos uh -huh. peleados con nadie, sí. sino por las buenas decisiones para el beneficio del país. Sí. ¿Me queda claro, senadora, entonces, después de todas estas respuestas, que usted no confía en Alejandro Moreno en Alito? Pues no, porque nos dice una cosa y ya otra. Sí. O sea, les está mintiendo. Claro. Bueno, bueno, pues ahí está el tema, está bastante interesante lo que está sucediendo en el PRI, senadora. Si nos permite, seguimos en comunicación porque esto sin duda seguirá dando de qué hablar y por lo que la escucho, siento que tengo mis sospechas de qué va a suceder con su futuro en la política. No, no, todavía no, no puedo hablar. <laughs> bueno. Repito, no, no se toman decisiones con el hígado, sí. sino con una carrera política sí. que me respalda de 30 años y tomando siempre la mejor decisión para los hidalguenses. Bueno, si nos permite, tipo. seguimos de, de cerca qué decisión tome, eh, para estar entonces informando. Gracias. Hasta luego. Gracias. Ahí tiene a la senadora por Hidalgo Nubia Mayorga en este bloque de contención. Alito miente. Sí hay fractura dentro de el PRI de ese tamaño y unas elecciones de por medio en cosa de tres meses bueno regresando al tema de la Ciudad de México le estábamos contando de las lluvias el problema de la sequía que pinta que vamos a enfrentar que ya veníamos cantando desde hace mucho tiempo pero otro tema y otro gran tema otro gran problema que tiene la Ciudad de México es el metro este jueves 23 le tocó a la línea 8. Colapsó con retrasos de más de 20 minutos y un tren desalojado. Aquello fue un desastre. Caos, aglomeraciones que afectaron principalmente estaciones como Salto del Agua y Chabacano. La mañana de este viernes, o sea, ahorita, usuarios de la línea 3 están reportando en redes sociales que uno de los trenes olía a quemado. Alertaron que tronaba algo mientras iba avanzando. Estos problemas no han desaparecido ni con la llegada de la Guardia Nacional. Como esto es así cada semana, aquí en Latinos Diario estuvimos dentro del metro durante una semana laborable durante los cinco días. Fuimos a meter con nuestros celulares en mano porque las cámaras están prohibidas y tampoco se puede grabar en el metro, no está permitido. Si uno lo hace, se lo lleva la policía o en este caso ahora la Guardia Nacional. Fuimos a hacer el reportaje, es un trabajo junto a mis compañeros Sofía Ramírez, Alejandro Rangel y Alexander De Villa. El metro de la Ciudad de México enfrenta uno de sus peores momentos en la historia. Millones de personas padecen el pésimo servicio con su vida de por medio. En Latinos Diario quisimos averiguar a cuántos incidentes, fallas o daños se enfrenta un usuario en los cinco días laborables de una semana. Para eso recorrimos las 12 líneas del sistema con nuestros celulares en la mano. En menos de un minuto... Nos topamos con las primeras fallas, cuatro escaleras eléctricas descompuestas en la estación chabacano de la línea 9. Hicimos conexión a la línea 12, la más nueva de la red y también una de las más polémicas porque solo funciona a la mitad, la subterránea. El tramo elevado está inhabilitado desde que cayó una parte el 4 de mayo de 2021 y murieron 26 personas. Así están sus lámparas, sus pantallas. Al llegar a la estación Atlalilco hay que bajar porque no da servicio hacia Tlagua. Luego hicimos conexión con la línea 8, plagada de humedades. Las puertas de los vagones están vandalizadas. Las bocinas solo son de adorno. De pronto, una parada repentina, sin explicación. En la estación Constitución de 1917, esta imagen es común. Personas con alguna discapacidad o adultos mayores se enfrentan a las eternas escaleras sin otra alternativa. Aquí no fallan las lámparas, porque ya ni siquiera existen. En la correspondencia de Chabacano hay que batallar con las puertas de los vagones que no abren, pero tampoco cierran por completo. Y para rematar el día, otra escalera sin funcionar. Ahora en Chilpancingo. Al segundo día, bastó con subirnos al primer vagón de la línea 9 para encontrar 11 lámparas sin funcionar. 15 si contamos las de las escaleras de Tacubaya, que están en sus últimos minutos de vida. La línea 1 tampoco funciona completa, esa llega hasta Valderas por remodelación. Ahí todos tienen que bajar de los vagones y continuar su recorrido en camiones RTP. En La Raza, también a oscuras, al menos 8 lámparas sin funcionar. En la conexión entre la línea amarilla y la roja, más goteras, más lámparas sin funcionar. En este vagón que salió de la estación Instituto del Petróleo, el piso está agrietado y remachado, falsea si uno lo pisa. Para rematar con el peligro, en la línea 4 este cable de energía cuelga a la altura del paso de las personas. Un centro de monitoreo abandonado y vandalizado. Y hasta un detenido en la estación Jamaica. Pero no todo en el metro funciona mal. Las pantallas que difunden noticias relacionadas con el gobierno transmiten muy bien su propaganda. Una de las escaleras más largas de toda la red está en la línea 7 en Barranca del Muerto. Tampoco funciona. Tampoco la siguiente. Según el aviso, está en proceso de sustitución. Ahí mismo, un parón de vagón a media estación con dirección al Rosario, en Tacuba. Y esta es la historia del metro de la Ciudad de México. Hay que subir las escaleras eléctricas, valga la redundancia, subiendo, porque no funciona. Otra más. A medio túnel, paradas repentinas. Primero de Zapata a División del Norte y luego de Patriotismo a Tacubaya. Al día siguiente, en esa misma ruta se fue a la luz en un vagón con niños y adultos mayores. Luego una serie de frenones. Primero de Michuca a Velódromo, 50 segundos. Después de Puebla a Pantitlán, tres veces. En una de esas paró por completo durante 16 minutos. 37 fallas en solo cinco días pero para alguien esto es sabotaje y no un tema de mantenimiento que deba arreglarse. 37 fallas en cinco días de andar de recorrido en el metro de la ciudad de México. La pieza la puede encontrar ya también en nuestras plataformas. La pieza. Completa. Surgió una nueva aerolínea que se llama AERUS aquí en México. Dicen que comenzará a operar en abril desde el Aeropuerto Internacional Marión Escobedo de Monterrey, Nuevo León. Ofrecerá conectividad aérea en regiones donde está complicada, no la hay, como Tamaulipas, Coahuila, Veracruz. La primera ruta que dicen está confirmada será Monterrey-Tampico. AERUS busca cubrir rutas exclusivas que tenían Aerocaribe, Interjet y Aeromar, ya las tres desaparecidas. El dueño de la aerolínea es Javier Herrera, de Grupo Herrera. Es un conglomerado de empresas, tiene presencia en sectores automotor, inmobiliario, financiero. También dicen que pretenden contratar empleados de Aeromar. Según Javier Herrera, en cuanto México recupere la categoría 1 de aviación, ofrecerían rutas internacionales, serían vuelos eh, pequeños por la cantidad de asientos. Por ahora se desconoce el costo de los boletos, tampoco se sabe si volaría hacia la Ciudad de México, al Benito Juárez, al AIFA, al de Santa Lucía. Vamos a estar al pendiente de cómo avanza esta información. Lo mejor de las internacionales con Brenda Peña. Brenda, ¿cómo estás? Ya estamos por acá, muy buen viernes. Buen ¿Qué viernes. tal, cómo estás? Buenas Oye, para ti. leía por acá arriesgando eh, la vida en la línea 12. No, es que, a ver, este, el, el comentario Así es. es completamente... Es y y no, porque, no por nosotros que hayamos eh, ido a hacer el reportaje, ¿Qué le podemos decir a la gente después del accidente Así del es. 4 de mayo de 2021? 20, 26 personas muertas en el metro de la Ciudad de México y luego el accidente apenas hace también unos meses donde murió una joven. Entrar al metro de la Ciudad de México sí. es una señal Completamente. de que las cosas están mal y no sabes qué puede pasar. Así, suena muy duro, sí. pero en el metro de la Ciudad de México puede pasar cualquier cosa en cualquier momento brutal, brutal sí. lo que nos mostraste Claudio. Bueno, vamos ahora, sí, a ver hacia la información internacional. Olga, el CEO de TikTok, Chu Compareció ayer, se lo platicamos ante el Congreso de Estados Unidos. Durante más de cinco horas, legisladores le cuestionaron la relación durísimo de esta red social con el Partido Comunista de China y si la aplicación era usada para espiar y manipular. El CEO minimizó los lazos con Beijing, negó que la aplicación, que por cierto tiene unos 150 millones de usuarios allá en Estados Unidos, sea un riesgo para la seguridad nacional. Pero sus palabras pues, no ayudaron a calmar los ánimos de los congresistas que andaban con todo. La presidenta del Comité de Energía de Comercio, Katie McMorris, lo encaró y le dijo que su plataforma debía ser prohibida. El CEO destacó que el manejo de los datos personales que hace su empresa está apegado a la ley y no es distinto a lo que hacen otras redes sociales como Facebook, por ejemplo. Esto es parte de lo que se vivió ayer en la Cámara de Representantes. The Chinese Communist Party is engaged in psychological warfare through TikTok. To deliberately influence US children. TikTok surveils us all, and the Chinese Communist Party is able to use this as a tool to manipulate America as a whole. We do not promote or remove content at the request yeah, of the Chinese it. government. TikTok needs to be an American company with American values. TikTok be prepared to divest from ByteDance and uh, Chinese Communist Party ties if the Department of Treasury instructed you all to do so. Creo que necesitamos abordar el problema de la privacidad. Te lo agrupo con mucho respeto. Las empresas sociales americanas no tienen un buen tránsito con la privacidad de datos y la seguridad de usuarios. Mira Facebook y Cambridge Analytica. Solo un ejemplo. ¿Será TikTok demasiado grande para ser prohibida en Estados Unidos? Bueno, esa es la gran pregunta. ¿Cómo ves, Claudio, el tema? Yo creo que la van a terminar vendiendo. La presión del Congreso de Estados Unidos, la presión del presidente Joe Biden... La van a terminar vendiendo. Yo creo que por encima del, del, de todo está el negocio. Ya veremos a ver qué pasa, pero. Pues por lo pronto ya hay tres países que tienen prohibido, hay restricciones en otros más de 35. En nuestro prohibido país, en celulares oficiales. Así es, sí. completamente. Uh -huh. Es decir, los funcionarios públicos no pueden usar su teléfono del uh -huh. trabajo para eso. Sí, sí. Tener TikTok, de hecho, descargado. Aquí en México, 57 millones tenemos descargada la aplicación. A ver qué. Bueno, ya está. Una de las de mayor eso. crecimiento. Así es. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Oiga, en otras cosas, sumaron 200 eh, protestas en Francia contra la reforma pensionaria del presidente Emmanuel Macron. La ley que sube la edad de jubilación de 62 a 64 años. El Ministerio del Interior informó que más de un millón de personas salieron a las calles. Los sindicatos calculan tres y medio millones. La mayoría de estas protestas fueron pacíficas, excepto por algunos integrantes del Bloque Negro que causaron algunos destrozos, incendios. La policía usó gas lacrimógeno. Allá en París y en al menos otras tres ciudades. 149 elementos resultaron lesionados y 172 personas fueron arrestadas en estos disturbios. Los sindicatos hicieron un llamado a reanudar las protestas masivas el martes 28. Este día llegaría el rey Carlos de Inglaterra, pero por este conflicto hace unas horas pospuso su visita. En Burdeos manifestaciones incendiaron el, el ayuntamiento, solo la fachada sufrió daños, el alcalde reprobó estos hechos. Esto es parte de lo que se vivió en esta nueva jornada de protestas. a Israel, ahí se aprobó una ley para proteger al primer ministro Benjamin Netanyahu. Ahora solo él mismo y su gobierno podrían determinar que no es apto para gobernar solo por problemas de salud o por causas mentales. Mucho ojo con esto. Esta ley es aprobada después de que la oposición buscara destituir a Netanyahu por sus escándalos de corrupción. Es acusado de fraude, de abuso de confianza y también de aceptación de sobornos, pero el primer ministro también ha estado en el foco de las críticas por una controversial reforma judicial que ha llevado ya a miles de personas a protestar en las calles, entre ellos el propio ejército. Los críticos ven esta reforma como autoritaria, pero aquellos a favor consideran que va a servir para ponerle un equilibrio a los poderes ejecutivo y al judicial. La ofensiva rusa pierde fuerza en la ciudad de Bakhmut. Autoridades de Ucrania informaron que los mercenarios del grupo Wagner están debilitándose completamente. Este comandante ucraniano, Oleksandr Sirisky, afirmó que van a tomar esta oportunidad para cambiar su estrategia y pasar de la defensa al contraataque. El Reino Unido ya dio a conocer que Rusia movió algunas tropas a este, esta norte de Ucrania, por lo que la debilitación de Bakhmut podría representar un fortalecimiento de Rusia. En otras zonas. Por cierto, Dimitri Medved, el vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, dijo que la detención del presidente Vladimir Putin sería una declaración de guerra. Bueno, así lo tomaron el pasado viernes. Aquí le contamos: el viernes 17, la Corte Penal Internacional giró una orden de arresto contra el presidente ruso por el traslado forzoso de niños ucranianos a Rusia de salir de su país. Hay que recordar que podría ser detenido. Ya está. Así la información internacional. Venga, gracias, Brenda. Buen fin de semana. Vamos ahora a lo mejor de los deportes con Mariana Velázquez de León y Pia Ramos. ¿Qué onda, Mariana? ¿Qué onda, mi Clau? Hola. Hola, Pia. ¿Cómo están? Buenos días. Es viernes. Viernes. <laughs> viernes, qué felicidad ya, Eso. fin de semana. Pero antes les platicamos todo lo que tiene que ver, por supuesto, con deportes, porque el día de ayer Diego Coca dirigió ya su primer juego como entrenador de la selección mexicana. Pues con un sabor agridulce, uh -huh. podría ser un poquito, eh, a pesar de que ganaron 2-0 contra Surinam con gol de Johan Vázquez y un autogol. Fallaron varias jugadas claras, incluso Santi Jiménez voló un penal y estuvo impreciso. De lo más destacado fue Carlos Acevedo en la portería, que tuvo algunas intervenciones importantes. Creo que se les complicó, bueno, no se les complicó, pero les costó un poquito de trabajo encontrar la portería en el primer tiempo. Pero bueno, a ver, al final del día sacaron el resultado y siento que luego somos como: si golean, no, pues es que Surinam. Es si quedan 2-0, no, pues es que les hizo falta. No o sé sea, cómo. Que... Tampoco nunca estamos... Nos hace okay. falta paciencia, entonces sí. o sea, está, está empezando un proceso. Es muy raro que alguien agarre y, y de repente ya se vuelva el scratch duro sí. de un día para el otro, ¿no? Sí. Obviamente esto es gradual, habrá que esperar, habrá que tener paciencia. Sí. Obviamente lo que pasa es que eh, a muchos compañeros de los medios pues, no les encanta la idea de que un argentino esté dirigiendo la selección y seguramente a muchos aficionados tampoco, pero hay que tener paciencia. Porque buscábamos tal vez después del Tata Martino a lo mejor un entrenador mexicano. La realidad es que este torneo, a ver, ahorita es fácil grupos están, ya habían jugado, recordemos que este torneo inició antes del Mundial, sí. en verano del año pasado, eh, México obviamente va como líder, tiene siete puntos, ya había jugado contra Surinam, habíamos ganado 3-0, luego jugamos contra Jamaica, empatamos uno por uno, la verdad es que no va a tener problemas en clasificar a la siguiente ronda, donde ya hay equipos como Estados Unidos, Canadá, Costa Rica, que ya se va a empezar a poner más interesante, pero bueno, de momento la selección cumplió el día de ayer, entonces... Pues y mitad, una creo. declaración en la conferencia de prensa de Diego Coca que me parece acertada en estos momentos eh, de que acaba de empezar a ser el técnico de la selección y decía, me hubiera preocupado más si todo funcionara bien porque claro. voy llegando a esto. Ahora, lo único que no me gustaría que pase como aficionado es que, por ejemplo, con Santi Jiménez que venía en un muy buen momento, sí. de pronto vuelas un penal, andas medio impreciso, esto te afecte ya en tu equipo. Tu... Yo creo que le ganaron ganado los nervios un poco a Santi Jiménez, ¿Eh? sobre todo por la expectativa que había de que él estuviera con la selección, ¿no? Ya lo habíamos dicho aquí en Latinos Diario, él no estuvo en Qatar, había sí. gran expectativa para él y creo que también de repente los medios les metemos mucho... Ya atención. le estamos poniendo todo... pero pues digo, sí, también es parte sí, sí, de ser... Como suele suceder, que siempre vemos ahí a alguien y sí, nos sí, queremos sí. montar en él para nos que nos Nos queremos colgar de un jugador, ¿no? Sí. Cuando no debería de ser así, sí. pero bueno. Bueno, oigan, pero el campeón del mundo jugó con su gente y en su país, en el Estadio Monumental, de River Plate, la selección argentina que no jugaba desde que se coronó en Qatar contra Francia estuvo ante más de 80 mil aficionados una locura. La albiceleste le ganó 2 por 0 a Panamá con goles de Tiago Almada y de Leo Messi que por cierto fue el gol número 800 del de fenómeno la pulga Leo Messi que la verdad está impresionante. Leonel Escaloni mandó de inicio el mismo 11 que utilizó contra los Galos en Tierras Cataríes, justamente como para hacer este homenaje a este gran equipo de, de Argentina. Qué bárbaro la pasión con la que vive la gente de Argentina el fútbol. Impresionante. Es otra cosa, no, es otra una cosa. locura, creo que sí es punto y aparte. A ver, en Qatar lo, lo, lo platicábamos, ¿Sí? ¿no? O sea, también la afición mexicana creo que es una cosa seria. Pero los argentinos creo que sí están a un nivel. Se quedan sin comer. Yo diría que están muchos niveles. Pero ¿verdad? muchos más. Arriba, ¿Ves a la gente llorando todo el partido? O sea, no solo al inicio, el partido con el gol de Messi, que fue un golazo sí, sí. además, el de tiro libre. Sí, Argentina bueno, es otra cosa. Cambiando un poquito de tema, Cristiano Ronaldo sigue rompiendo récords. El portugués se convirtió ya en el jugador con más partidos de selección con 197 encuentros disputados, metió un doblete contra el Liechtenstein, eh, Cristiano pasó a Bader al Mutagua de 38 años, así que ya acumula, eh, bueno, este hombre acumula 196 compromisos con Kuwait y aún juega en la liga de este país, pero bueno, a pesar de la edad de Cristiano Ronaldo, a pesar de que ya está en una liga tal vez no tan competitiva, sigue y sigue eh, rompiendo récords es el regreso de Cristiano con la selección uh -huh. de Portugal después de esa terrible sí. imagen que nos partió el corazón el, la, a todos el, 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 ¿cómo se dice cuando cortas y te vuelves a enamorar? el, el reencuentro el reencuentro, ah. sí, sí, de amor porque se fue muy mal Cristiano en Qatar la verdad sí. se vio mal, se peleó con todo el mundo yo ya te iba a decir, un clavo saca otro clavo sí, el rebound, ¿sí yo también estaba pensando así? en el rebound pero bueno, es el reencuentro no, fue el reencuentro con la selección y también otro que rompió una marca es Harry Kane con su gol ante Italia en el primer juego del grupo C de la eliminatoria rumbo a la Euro 2024. El delantero del Tottenham se convirtió en el máximo goleador de Inglaterra, Kane de apenas 29 años llegó a 54 tantos y superó al exjugador del Manchester United, el niño terrible Wayne Rooney. La verdad creo que es uno de los delanteros más infravalorados. Que tiene sí. Europa, Harry Kane, y es que no ha conseguido grandes cosas con, con Inglaterra, ¿no? De Inglaterra sí. siempre se, empieza, sí. se espera mucho, por lo general nos da un poco, pero él creo que está infravalorado, así que bueno, para su legado se va este récord. Oh, y curadoras. un resultado rompequinelas, ¿eh? Porque recordemos que esos partidos son de eliminatoria, eh, y Inglaterra no le había ganado a Italia en un partido a este, oficial desde hace muchísimos años, desde el 97, me parece, entonces creo que sí fue un gran resultado sí. para los ingleses. Ya. Yeah. Y por otro lado, les platicamos que Adidas eh, presentó los uniformes de visita de las selecciones que jugarán el Mundial Femenil de este año, España, Alemania, Argentina, además de Japón, Colombia y Suecia. El encuentro deportivo se realizará en Nueva Zelanda y Australia del 20 de julio al 20 de agosto, que por cierto, a pesar de que no... Lograron clasificar. La marca alemana también presentó el uniforme de la selección mexicana, que lo estamos viendo en pantalla. Es el de visita y está inspirado en el tiburón ballena. Me pareció muy bonito. Hermoso. Me encantó. Está. Padrísimo. Primero, primero que se diseña exclusivamente para el equipo femenil. Para el equipo femenil. ¿No? Y además, creo que el 80% es de material reciclable. reciclable. Sí, sí, Entonces, está, está creo bien que bonita. la verdad tiene ahí como cosas muy, muy positivas. Uh -huh. Eh, ya saben, ronda entre los 1.500, 2.600 pesos, sí. dependiendo la talla. Y otras. Hay que comprarnos, hay que venirnos todos <laughs> bien, con la con con más, selección. Oigan, es viernes, viernes de nuestra historia oculta. ¿Ustedes saben qué es el sports washing? Vamos a averiguar. El mundo de la política y el deporte han estado entrelazados desde tiempos inmemorables. Los Juegos Olímpicos en la antigua Grecia eran una pausa entre las guerras que se peleaban. Y cómo olvidar cuando el gobierno de Estados Unidos quiso enviar a Mohamed Ali a la guerra de Vietnam para fomentar el reclutamiento. Esta antiquísima práctica tiene un nombre que fue acuñado recientemente: sports washing. El sports washing o blanqueamiento deportivo en español hace referencia cuando un individuo, grupo o nación utiliza el deporte para mejorar su reputación. Y presentar una versión más amigable de un régimen opresor ante una situación desfavorable. Las viejas mañas son difíciles de quitar y, al parecer, el sports washing se niega a morir. Tan solo en la pasada Copa del Mundo de Fútbol en Qatar, los petrodólares hicieron el mayor esfuerzo para borrar de la memoria colectiva las pésimas condiciones en las que trabajaron miles de obreros para construir sus imponentes estadios. Equipos como el PSG o el Manchester City son sustentados con dinero de los Emiratos Árabes y países como Rusia y China han sido elegidos como anfitriones de los Juegos Olímpicos de invierno, a pesar de que el gobierno de Vladimir Putin no reconoce los derechos de la comunidad LGBTQ+, y en China, la tenista Peng Shuai desapareció luego de denunciar a un alto mando del gobierno por acoso sexual. La Alemania nazi quiso mostrar su supremacía en los Juegos Olímpicos de Berlín 1936 y México 68 siempre estará manchado por la masacre de estudiantes que precedió a la justa veraniega. ¿Hay manera de eliminar el sports washing? Como todo proceso, podría ser gradual. Algunas medidas como la regla del 50 más 1 de la Bundesliga, la cual indica que la última palabra de cómo debe manejarse un club la tienen los aficionados y no una influencia externa o un inversionista, pueden ayudar. Que los atletas de alto perfil hablen ayuda a que el público tenga conciencia de lo que sucede. Como ejemplo podemos tomar a Lewis Hamilton, que ha sido firme en su defensa de las vidas de la comunidad afrodescendiente. El eco que genera que un patrocinador decida deslindarse de un evento controversial también es importante. Tomemos como ejemplo a la marca Hummel, que no quiso que su logo se viera en el jersey de la selección danesa varonil de fútbol en Qatar 2022. El camino es largo, el deporte no deja de ser un negocio, pero al final somos los consumidores los que tenemos la última palabra. Qué interesante sí ¿No? lo estábamos platicando ahorita justamente que lo viviste allá nota. en Qatar Mariana el... una locura Sí, como que se nos olvida. No te dejas llevar por toda esta emoción, por la euforia. Bueno, ya estamos aquí. Bueno, ya es el mundial. ¿Qué culpa tenemos los aficionados? Pero la verdad es que, a ver, lo decías tú, pianosa. O ¿Cuántas marcas realmente se bajaron y dejaron de patrocinar y estuvieron dispuestos sí. a perder millones de dólares con tal de ser fiel a? Congruente, países, exactamente. Sí. Es un tema bien interesante, pero yo sí creo que al final de cuentas el, el aficionado, el, el deporte trabaja para el aficionado. Entonces el sí. aficionado tiene, ¿Tiene que la poder... palabra. Totalmente, Totalmente de acuerdo. Oigan, y bueno, se juntaron los tres campeones mexicanos de la UFC: Alexa Grasso, Brandon Moreno y Jair Rodríguez. Ofrecieron una conferencia aquí Pero en la más que foto, de México. ¿no? Fotaza. Los tres dijeron que en un futuro les encantaría pelear en el país. Grasso, Alexa Grasso, indicó que le duele ver tanta violencia contra las mujeres en el país y justamente invitó a las niñas a practicar artes marciales mixtas como pues una forma de, de podernos proteger no por así decirlo pero bueno están de gira están eh, pues platicando obviamente con todos los medios increíble que tengamos tres mexicanos ahorita haciendo los oh, campeones es por, actuales por eso les decía esa foto es para la historia esa para foto es historia. para tres la historia campeones de un deporte campeones mundiales campeones mundiales y los tres en este Op. año seguiditos sí. y la verdad es que muy emocionados los tres hablaban de que quisieran entonces justamente por eso pelear aquí en México uh -huh, defender claro. el título Aquí en nuestro país, y bueno, ya se habla de la posible revancha en contra de Valentina Shevchenko, que es contra quien eh, no. ganó ganó Alex. No. Que la verdad creo que sería un buen, buen paso para la UFC. ¿Sería un negocioso, simplemente si lo ves desde sí. ese punto? De... Traerlo a México, dices tú? Sí, que, sí claro, que ellos peleen aquí en México. No, bueno, pues imagínate. imagínate se vaya. Ahí está la, el ejemplo del Canelo. Ajá. Digo, el Canelo es el Canelo, ya tiene muchos años más de trayectoria, etcétera, sí, pero... Sí, pero va creciendo la base también, la, ¿no? ¿no? Tiene, claro. tiene muchísimos aficionados, muchísimos la seguidores, la UFC, sí. muchísimos seguidores. Oigan, y bueno, el jefe de Red Bull, Christian Horner, acabó con las especulaciones de que Lewis Hamilton llegaría al equipo. Corría a versión de que el británico se iba a unir en un futuro en la escudería. Recordemos que Hamilton tiene contrato hasta 2024 con Mercedes. Horner, por su parte, dijo que está... Feliz con Sergio Checo Pérez y Max Verstappen, ambos ganaron las dos primeras carreras que se han corrido en esa temporada, Bahrein y Arabia Saudita. Sinceramente, es impensable ese escenario. Imagínate el ego de Hamilton. El ego de Verstappen. No, bueno. No, escudería. Es no, no bueno, eso sí chocan entre ellos para que veas. O sea. sí, que sí, claro, sí, sí. sería incontrolable. Creo Digo, que sería muy divertido. Sería para nosotros, sí, pero sí. imagínate que tú eres Christian Horner y los tienes que andar ahí controlando. Para el ellos vestido. no sería nada divertido, no sería nada seguramente, padre. controlarlos. Oigan, y bueno, eh, esto que les voy a platicar, la verdad es que va a dar mucho, mucho de qué hablar.

eh, atletas transgénero no podrán participar en pruebas internacionales femeninas. Así ya lo informó la Federación Internacional de Atletismo. Entrará en vigor ya a partir de este viernes 31. El presidente Sebastián Coe dijo que tomaron esta decisión porque pretenden proteger la, la categoría femenina. También anunció nuevas actualizaciones al reglamento que afectarán a 13 atletas con diferencia de desarrollo sexual, entre ellas a Caster Semenia. Ella ha sido dos veces campeona olímpica en la prueba de 800 metros desde 2019. No ha podido competir y para llegar a los Juegos Olímpicos de París 2024, la sudafricana tendría que someterse a un tratamiento de control hormonal durante seis meses, pero ya ha dicho en repetidas ocasiones que no lo va a hacer. Entonces, este es un tema eh, bien delicado, de mazo, que podremos estar como desmenuzando a lo largo de estas semanas, sí. estaría interesante. Pero bueno, ya es oficial. Recordemos, a ver, una cosa es eh, el tema transgénero y otra cosa es este lo de desarrollo, ¿no? Claro. Diferente que bueno, hicimos bueno, hiciste justamente una cápsula de, de esto, Caster, justo. Sí, Exacto, donde pues bueno, van a haber ciertas eh, especificaciones. La verdad es un tema que tiene demasiadas aristas. Eh, estaba yo escuchando, investigando esto es más como para el atletismo. Sí. ¿Por qué? Porque en el atletismo claramente eh, si tú creces como hombre y luego haces la transición a mujer, sí te quedas con una ventaja genética. Sí, de testosterona. ¿no? Testosterona, o sea... eh, ósea simplemente los músculos. Uh -huh. eh, hay otros deportes tipo el voleibol que de plano no lo permiten. La FINA ha tratado de ser más abierta, está tratando de hacer una categoría especial, pero sí lo vamos a estar investigando. Ya lo estamos aquí cocinando en la Buenísimo, titulario. me parece muy bien. Exactamente. Ya está, pues muchas gracias a las dos. Gracias. Buen gracias. fin de semana. Bueno, todavía no nos despedimos al ratito. Vamos ahora a lo mejor. Del entretenimiento con Karen Villanueva, que ya está viendo una serie de Fórmula 1. Ya también podría dar noticias de deportes junto a sus compañeras. Karen, ¿cómo estás? Ya sé perfecto quién es Verstappen, pero es que ya me están spoileando lo que sucede. <laughs> ¿Todo bien? Todo bien, todo bien, Clau. ¿Cómo Eso. estás? Bien, todo bien. Qué bueno. Venga. Pues vamos a darle, porque aparte esta mañana estuvo movida y traemos cosillas por ahí adicionales. A ver. The Weeknd es el cantante más escuchado a nivel mundial. Según Record Guinness, rebasó los 111 millones de oyentes mensuales en Spotify. De hecho, es el primer artista en alcanzar los 100 millones de oyentes en la plataforma digital. Dentras de The Weeknd está Miley Cyrus con 82.4 millones, la colombiana Shakira con 81.6 millones, Ariana Grande con 80.6 millones y luego Taylor Swift con 80.2 millones. ¿Cómo? Aunque, ya los escuché. Pero es que hasta aquí en el backstage suena que... Uh. Uh, eso, eso calienta, hombre. Miren, no ahorita vamos a platicar un poquito más de esto. <laughs> eh, no es la primera vez que The Weeknd recibe eh, récord Guinness, hay que aceptarlo. En 2016, el músico obtuvo dos por el álbum más escuchado en Spotify en 2015 y por la mayor cantidad de semanas consecutivas en el top 10 de los Billboard Hot 100, como el artista masculino en, sol en solitario. ¿Qué teorías tienes? ¿Qué explicación? ¿Qué justificación nos vas a dar para que Taylor Swift no esté en el top? Como tú dices que es, pues. Veía venir, veía venir este tratamiento de parte de Tolex. <laughs> Oigan, no, a ver, este es un récord. Taylor tiene como 42 de estos. O sea, nomás el, ah. el 21 de marzo, nomás el 21 de marzo, Ajá. hubo el día más grande de streaming con 73.8 millones. O sea, les traigo el dato, miren acá. O sea, 73.8 millones de personas sí. se conectaron en a un, día. un streaming. O sea, streaming, escucharon a Taylor en un día. Órale. No sé cuántos haya tenido de weekend, ¿verdad? Ese día, no creo que tantos. Y así me puedo seguir aquí con una sección de Taylor Swift, Clau. Si alguien del equipo de Taylor Swift nos está viendo, aquí tienen a su mejor abogada, ¿eh? no lo duden. No se preocupen, yo aquí estoy. Hay yo un traigo. antes y un después, acuérdense, de Taylor Swift. Muy bien. Seguimos con los cantantes, con el mundo de la música. Raúl, Alejandro y Rosalía se casan. Esto literalmente acaba de suceder. Ambos, eh, bueno, no acaba de suceder el video, acaba de suceder, se había sucedido. Ambos dieron a conocer este jueves 23 con un video romántico en donde muestran clips de momentos que han compartido. Está muy padre porque parece todo grabado con celular. Rosalía y Rau Alejandro, Alejandro forman una de las parejas más queridas y famosas de la industria de la música actual. En septiembre de 2021 ambos hicieron oficial su relación justo en el cumpleaños de La Española. No solo eso, también sacaron tres canciones en colaboración. Ya sabemos que son Beso, Vampiros y Promesa. Sobre estas, can estas canciones, Rosalía y Rau dijeron en una entrevista que son temas que se pueden entender como las fases del amor. Y al final de este último video que sacaron, pues ya grabado con celular literal, se ve que ella trae el anillo llorando y todo. Estuvo muy bonito, muy romántico. <laughs> Seguimos, la banda británica de Pitch Mode estrena este viernes 24 nuevo álbum para los fanáticos de la banda, Memento Mori, que en latín significa Recuerda que morirás. Es un homenaje a Andy Fletcher, uno de sus integrantes que falleció, como ya sabíamos, en mayo de 2022. El viernes 10 de febrero, la banda dio un adelanto: el sencillo Ghosts Again, que evoca el espíritu de Fletch, como le llamaban sus amigos. Memento Mori es el álbum número 15 de la agrupación de música electrónica, así que de las cosas que tienen que hacer hoy es escucharlo. Y seguimos Sustazo, el que se llevó la cantante Rihanna. Este jueves 23, la policía acudió a su residencia en Beverly Hills después de que un hombre apareció afuera de ella. Le pensaba pedir que se casaran, según el portal TMC. Así es, o sea, él dijo, "Yo también me caso, la Rosalía, el Raúl y yo igual." <laughs> la persona viajó desde Carolina del Sur, contó que estaba ahí para cumplir su misión amorosa, pero el equipo de seguridad de la intérprete de Umbrella llamó a las autoridades. Si bien el hombre no violó ninguna ley, le pidieron que se fuera y pues que no regresara. No es es la primera vez que Rihanna pasa por una situación así. En 2018, un hombre fue detenido dentro de la casa de la cantante en Los Ángeles. Este habría estado al menos un día escondido mientras Rihanna estaba fuera de la ciudad. ¡Qué cosa! Oigan, o sea, el ¿no? viaje desde eh, Carolina hasta allá para pedirle matrimonio, seguro él. Pues chicle y pega, capaz que le decía que sí, ya la hacía. <laughs> Pero sí, oigan, no Ay, hagan, eso, hagan eso. Muy bien. Ni yo lo haría por Taylor Swift. <laughs> Vamos a más chisme, oigan, ahora es de la realeza. Meghan Markle y el príncipe Harry pusieron sus condiciones para ir a la coronación del rey Carlos III. Ya los habíamos platicado aquí en Latinos que sí los habían invitado después del distanciamiento con la Casa Real, pero pues no sabíamos si habían confirmado su asistencia o no. Según la prensa británica, los duques de Sussex hicieron una lista de peticiones para asistir. Y ahí les va. Solicitaron que sus hijos, Archie Harrison de tres años y Livet Diana de uno, tengan también un sitio en los eventos protocolarios. Además, solicitaron estar en el balcón del Palacio de Buckingham para el saludo oficial de sus majestades, los reyes, y de sus altezas reales, los príncipes de Gales. Se acerca la fecha de la coronación, es el 6 de mayo, y pues ya veremos si la Casa Real cederá en caso de que Meghan Markle y el príncipe Harry vuelvan a Reino Unido. Va a estar interesante. Hay que armar esa quiniela. Hay que armar esa quiniela. Oigan, sí, ya todos queremos quiniela, ¿verdad? Van o no van. <risa> <risa> les cumplen o no les cumplen. Harry y <laughs> Meghan. Muy bien, y como era de esperarse, cine. Keanu Reeves se inspiró en el musical. Singing in the Rain para John Wick 4. El director de la película, Chad Stahelski, compartió que Keanu analizó los movimientos del musical, lo que le ayudó a hacer las secuencias de acción de la cinta. Dijo que al protagonista de la saga lo entrenan en danza y no en artes marciales. El director de John Wick 4 agregó que las obras musicales ayudan a que los actores pues, recuerden sus movimientos gracias a que repiten y repiten la coreografía. Lo mismo que ocurre con las peleas... Que Keanu Reeves ha hecho a lo largo de la filmación de sus películas. Está muy interesante, ¿eh? también para la parte de deporte, que justo andaban hablando de artes marciales. Para quien dude que ahí hay arte, pues ahí está una vez más el arte dentro de eso. Qué, qué impresión. Así es. Nunca Así se me hubiera ocurrido. Sí, pero pues sí tiene toda la lógica, ¿no? Muy como es algo toda. que tienes que aprender y repetir, como sí. literalmente estás bailando. Sí, sí. Así es, y ahora sí, ya llegó el fin de semana, así que vamos para el plan de este fin de semana. Y obviamente tengo que empezar con John Wick 4. Es el estreno que les recomiendo este fin. Las escenas de acción son impresionantes y a mí me encanta que en una película la acción no pare desde que empieza hasta que termina. O sea, me tiene que al borde del asiento. Ay, de por sí con él, que es un actor sasasaso. Justo eso, Clau. Justo creo que en esta película cada actor que sale, hace un trabajo espectacular, como que los lucen demasiado bien. Uh -huh. Y pues John Wick, justo por lo que estás diciendo, podría ser la película que consolida a Keanu Reeves como uno de los mejores actores en películas de acción. Y pues se andaban con el pendiente como yo de los perritos, todo bien con los perritos de esta película. <laughs> Ahí les tengo más opciones. En la Ciudad de México, la Cineteca Nacional presenta la exposición Los Tres Amigos, dedicada a los cineastas Guillermo del Toro, Alfonso Cuarón y Alejandro González Iñárritu. La muestra está abierta de las 10 de la mañana a las 9 de la noche y la entrada es totalmente libre. En Tequisquiapan, Querétaro, se llevará a cabo la fiesta de los papalotes. Será 25 y 26 de marzo, así como el 1 y 2 de abril. De las 11 de la mañana a las 5 de la tarde y los boletos cuestan más o menos 100 pesos. Los niños que midan 1.20 o menos no pagarán entrada. Entonces eso es una buena noticia. ¿Eso suena, suena bien? Fiesta de los papalotes en Tequisquiapan. Sí, y justo es un buen plan como para llevar a los niños chiquitos. Creo que sí. está bastante, bastante bien. En el Estado de México comienza la feria del caballo. Tezcoco 2023 se lleva a cabo a partir de este viernes 24 al 16 de abril. El costo de los boletos para los conciertos del Teatro del Pueblo y Palenque van de los 300 hasta los 3.500 pesos más o menos, según el artista que se presente. Entonces ahí ustedes pueden ir viendo. El acceso al Palenque será a partir de las 9 de la noche en la Ciudad de México, en Campo Marte, ubicado en la Alcaldía Miguel Hidalgo, albergará el Festival Gourmet Sabor Es Polanco. Será este sábado 25 y domingo 26, de 11 de la mañana a 6 de la tarde. El precio de entrada va entre los dos mil y 9 mil pesos. Habrá una amplia oferta de restaurantes, vinos nacionales e internacionales, destilados, cafés y muchos más, por eso está así el precio. Creo que podría ser también un buen plan dependiendo de cuánto tienen como pensado gastar, pero pues más o menos por ahí. Buenísimo. En Chihuahua, capital, la Orquesta Filarmónica del Estado ofrecerá este viernes 24 el concierto Música de Cámara Quinteto de Alientos. Será en el Teatro de Cámara Fernando Saavedra a las 8 de la noche. Los boletos cuestan 100 pesos para estudiantes, maestros e INAPAM y 200 pesos para el público en general. Muy bien, pues Así qué agenda es. más surtida. Así en es. En distintas partes cosas. de la de la República. Esta agenda es una de las cosas que más la gente nos está comentando los viernes, sobre todo, eh, porque pues le estamos dando este seguimiento a distintas partes de la República. Aquí en Latinos Diario tratamos de tocar todos los estados y siempre vamos a estar echándole un ojo a los distintos estados de México. Así que gracias, Karen. Así es, gracias a ti, Clau. Ya está. Bueno, pues antes de despedirnos, le dejamos la agenda de este viernes 24. El Comité Técnico de Evaluación debe informar a la Junta de Coordinación Política, la Jucopo de la Cámara de Diputados, quiénes serán los aspirantes a consejeras y consejeros del INE mejor evaluados. Brenda, en lo internacional, traes algo. Así es, comienza la edición número 28 de la Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno en Santo Domingo, allá en República Dominicana, con el calorcito. Por parte de México, no va ni el presidente López Obrador ni el canciller Marcelo Ebrard En esta ocasión, irá el subsecretario para América Latina y el Caribe, Maximiliano Reyes. ¿Y en los deportes, Mariana? A las 7 de la noche hay clásico nacional en la Liga MX Femenil. En la jornada 11, América recibe a Chivas. Ya saben que estos partidos se ponen sabrosos. Y a las 9 sí. de la noche, con 5 minutos, Mazatlán y León jugarán un partido pendiente de la jornada 1 de la Liga MX. Y ya el fin de semana, toda la actividad de la jornada 13. Ya está, buenísimo. Pues está movidito el fin de semana. En nombre de todo el equipo que hace posible este espacio, en nombre de mis compañeras, le doy las gracias por acompañarnos en Latinos Diario, completamente en vivo por Facebook, YouTube y Twitter de Latinos. Si ustedes no nos pudieron acompañar, ya sabe que ahí seguimos y también las plataformas de podcast de Amazon, Apple y Spotify. Soy Claudio Ochoa Huerta, nos vemos el lunes en punto de las 9 de la mañana. Que tenga un enorme fin de semana, pásela bien.